Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera, ella es Julie, él es Juyong. Juyong. Y Angie. Y sí, señores, luego de más de una hora en tren, en monorriel y todo, hemos llegado con ellos, nos hemos juntado, ya estamos muy cerquita de la casa, porque como vieron en el título del video, hoy vamos a conocer cómo es una casa común de clase media, podríamos decir. Sí, clase media. Y qué mejor que la de un coreano y una argentina que se han juntado y que está muy curioso de conocer cómo ha sido esa mezcla y ver cómo viven. Así que para allá vamos. Muchachos, ¿viven altos? Vivimos en tercer piso. Tercer piso. Porque este es un edificio vila, les llaman. A ellos lo que tienen menos de 7 pisos les llaman vila. Significa que es un edificio chiquito y es más accesible, más barato. Ahora, ya con muchos pisos, caro y menos accesible. Miren, él no está entendiendo mucho. Sí entiende, pero no tanto, ¿no? Claro. Ah, es que tenemos amiguitos. Sí, de Argentina, ella. Vení. Viene de Argentina. Sí, la trajimos en el avión. Permiso, ok, primer paso, quitarse los zapatos. Sí, los zapatos. Sacarse los zapatos, descalzarse. Pueden estar descalzos o en media, como gusten. Chicos, llegamos a su casa. Sí, bienvenidos. Bienvenido. Mire, pero antes de conocer su casa, quisiera que la gente los conociera a ustedes. They want to know about us. Miren, él no habla mucho español, sí que entiende alguna que otra cosa, pero aquí me estabas comentando, Julie, que para comunicarse entre ustedes es inglés. Inglés. Pero tú le hablas ahí en español a veces, yo en cuando. Yo le tiro en español, no sé si me entiende, pero bueno. Mira, ¿y cómo estás tú con el tema del coreano? Annyeonghaseyo. Eso es hola en coreano. ¿Y tú qué tanto hablas en español? Chata, ¿qué más? ¿Dónde hablas? No recuerdo nada nervioso. Está bien. Ahí hablaste. Mira, ¿y cómo es que una argentina y un coreano se juntan? Un montón de cosas pasaron. No, yo viajé a Corea y ahí nos conocimos como amigos. Yo viajé en el 2019. Y después de entre amistad internacional y virtual surgió el amor. ¿Y desde entonces están viviendo aquí en Corea? No, él vivió en Argentina un año y medio. Que tampoco aprendió español. Así que yo intentamos. ¿Y cuánto tiempo entonces tienen ya juntos? Y estamos juntos hace 2 años. Y un poquito. Y casados hace un año. ¿El exact number? No me acuerdo. Pero casados, nos casamos en marzo del 2021. Así que casados me acuerdo. Ok. ¿Y casados aquí en Corea? ¿O se casaron en Argentina? Nos casamos en Corea y en Argentina. ¡Ah, los dos! Sí, estamos, ¡qué cool! Validamos el matrimonio. El matrimonio. Ajá. ¡Ay, qué cool! Sí. Eso está muy bien, muy bien. Mira, ¿y cómo es ahora estar casado con una argentina? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu primer viaje en Argentina? Súper divertido. Está bien, muy bien. Bonita. Sí, bonita. Está más linda y más hermosita. ¿Y tú cómo ha sido, pues, casarte con un coreano? Es como un desafío, ¿eh? Porque ellos son muy taca-taca, muy cerrados. Es lindo la apertura cultural, creo yo. Me gusta. Además, son muy de llevar la casa, aprenden por el servicio militar, aprenden muchas cosas. Perdón, no los que están en contra del servicio militar, pero acá como que yo siento que él sabe hacer mucho. Gracias a eso, les cocinan, limpian. Yo en Latinoamérica me entiendo mucho. Yo no cocino. Ajá, y díganme algo. Uh-huh. ¿Ustedes crean contenido en redes sociales? Sí, exactamente. ¿Cuál es su principal red social? TikTok y YouTube. Ok, ¿en TikTok cuántos seguidores tienen? 1,800,000. ¡Oh! ¿Y en YouTube? 320,000. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí, ¿no? Me encanta. Es una aventura también. Miren, cuando pregunté en mis historias de Instagram porque quería conocer la casa, o sea, la casa común aquí en Corea, mucha gente me dijo para contactarlos a ustedes. ¿En serio? Pero después, cuando fui a buscarte, vi que tú me habías escrito y pues. Porque mucha gente me empezó a decir que estaba segura. Yo ya te seguía porque intento seguir, viste, los youtubers latinoamericanos. Y de pronto me empezaron a decir: él está en Corea,
él está en Corea. Y dije, bueno, me voy a ir. Qué cool. Mira, y dime algo. ¿Viven de eso? Sí, vivimos de eso. ¿Ambos viven de las redes sociales? Sí, exactamente. Es como tirarse una pileta porque Corea es caro. Sí. Pero lo estamos llevando. Qué bueno, qué bueno. Se me alegra saber eso. Sí. Qué bueno que además es algo que les gusta, ¿no? Sí, nos gusta. Qué bueno, me alegra saber eso. Pero bueno, conozcamos su casa. Vamos. Entonces, miren, cocina. Cocina, típica cocina coreana, no hay horno. Ok, no usan horno en Corea. No. No usan, ¿y por qué? Porque no... No cocinan con horno ellos. Ok, o sea que una torta aquí, no. No, es una complicación. Pizza, nada. No cocinan esas cosas. Eso para mí sí es terrible. Me encanta la pizza, me encanta la una torta. No, terrible. Tuvimos que cocinar las pizzas en la sartén. ¿En serio? Era buenísimo. Pero una receta especial de las pizzas, porque ¿cómo se cocina una pizza en un sartén? Tuvimos que buscar en internet. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace. Ah, bueno, sí. Entonces, lo tuvimos porque tenemos un horno que es como estilo microondas y dijimos, vamos a probar ahí. No, no. Nada que ver, no hay forma. Mira, he visto en internet unos hornitos ahora que venden así como portátiles para hacer una pizza y... Eso sí, pero igual es difícil conseguir acá, ¿eh? Decís sí. Horno eléctrico y te enchufan un microondas. Yo eso no es. Mira, y entre las diferencias más notables que puedes decir entre una cocina argentina, o en este caso en Latinoamérica, y una coreana. Y después la heladera, ellos le dan mucha importancia a la heladera. Okay. Es como que... miren esta heladera, en Argentina esta heladera. Además es bellísima, es la nueva de Samsung, que ya le echó un ojo. Que nos estamos armando nuestro apartamento en Venezuela y ya hemos estado viendo. Exactamente, es como que ellos le dan mucha importancia a la heladera. Y nosotros, porque somos un matrimonio nuevo en un departamento, claro. Esto es chico para un coreano, ¿eh? Okay. ¿Esto es pequeño? Esto es pequeño para un coreano. O sea, para una familia, como para... que ya alguien que esté... No, para un matrimonio es chico, porque... Ok, ok. ¿Les gustan apartamentos grandes? Les gustan los apartamentos grandes. Encima, porque tienen muchas cosas. Tienen dos heladeras. Tienen la heladera común. ¿En serio? Y la heladera de kimchi. Claro. ¿En serio? ¿Solo de kimchi? Claro, solo llena de kimchi. El kimchi, amigos, es como una entrada, se podría decir. Sí, es como... No, es un acompañamiento para todo. Para todo. Desayuno, almuerzo, cena, todo. Y hasta de merienda puede ser también. Ellos no meriendan, pero sí. Ok, ok. No, no, ellos no tienen el concepto de merienda porque cenan a las 7 de la tarde. Claro. Eso sí me ha chocado, ¿viste? Que yo fui por el trabajo y a veces no tenemos el tiempo de como que almorzar temprano. Se hacen 2, 3 de la tarde y toca almorzar. Claro. Y cuando voy al lugar dicen, no, está cerrado, y todo el mundo sentado comiendo, y llegué, pero ¿cómo cerrado si son 2 de la tarde? Pasa, sí. O sea, ¿cuál es la hora de almuerzo? Y a las 11. ¿A las 11 de la mañana almuerzan? Claro, porque ellos hacen más, you don't have super big breakfast, you do more like a brunch. Brunch style, claro. Ellos hacen como en el medio un brunch. Okay. Porque si toman algo es un café a la mañana, ellos no tienen el concepto de tostada nada. Claro, entonces tienen hambre temprano. Claro. Les da hambre temprano. Con razón, ya a 2 de la tarde que voy a yo conseguir. Y acá a nosotros nos ha pasado ir a cenar a las 9 de la noche, ya te dicen, no, ya cerramos. Estamos a las 9 de la noche, en un lugar turístico, vos decís, no, esto se tiene hasta las 2, 3 de la mañana. No, a mí me ha tocado en Subway, en Burger King, en una cosa de esta que siempre están abiertas. Claro, exactamente. ¿Qué no puede faltar en la nevera coreana? Yo creo kimchi, si la quieren ver, tenemos kimchi para... ¡Oh, pero esa nevera está muy ordenada! ¡Mira, la ordenaron por el video! ¡No, está ordenada! Yo la vi, no puedo ver la nevera. ¡Pero qué bella está esta nevera! ¡Está hermosa! Hermosísima y súper espaciosa. Me encanta. Mira, ¿qué no puede faltar entonces? El kimchi. El kimchi y... ¿Cómo está, mi amor, the name? ¿The sauce? Samjang. Eso es para comer sam, que ellos comen con lechuga, le ponen un pedazo de carne y un poco de esa salsita. Okay. Es como que siempre la tienen, porque los coreanos... ¿La podemos ver? Sí. A ver. Los coreanos lo que tienen es que no tienen comida y hacen arroz con kimchi. Arroz con cualquier cosa y ya están solucionados. Okay. Qué burrita, ¿eh? Entonces, esto no puede faltar. ¿Y esa no la hicieron ustedes? ¿Esa la venden en el super ya? Sí, la venden en el super ya. Okay. Y bueno, esta heladera es un poco rara porque está combinada con cosas argentinas como es la mayonesa, que en Corea no comen mayonesa. Yo le pongo en Argentina le ponen a todo mayonesa. Sí. En Venezuela también. Hay que ir a Argentina. Y lástima a los italianos, que allí está detrás de él, pero yo le echo mayonesa a la pasta.
¿En no. serio? Sí. Bueno, igual el fideo con mayonesa. Ay, es muy bueno. Y bueno, yo tengo muchas cosas argentinas, alfajores, dulce de leche. Miren, sí. Como buena argentina. Sí, no puedo. Los alfajores ya los he probado, pero no en Argentina, pero... Y en la parte del congelador, ¿qué es lo que no puede faltar? Mandú, todas comidas, ellos usan muchas comidas prehechas, okay. No sé, pre-made food, okay. De decir acá. Okay, okay. Es mandú, que justamente... ¿Cuál es el mandú? Tenemos un montón porque está mandú. Ah, pero sí. Es que hay varias bolsas de eso. Sí. Es como un gnocchi, podríamos decir, relleno, ¿no? Yo diría más como un raviol grande. Como un raviol grande, sí, okay. Está muy rico. No sé si lo probaste, ya este es el de... Ese de camarón sí que no lo probé, ese es buenísimo. Sí, si quieres probar un ese va como que al vapor, ¿no? Sí, no, al vapor. Y bueno, mucho pescado nosotros tenemos, mucha carne con salsa. Ellos ya venden como la carne como con salsa, ¿viste? Un poco picante. Okay, sí. Un poco no, amigos. Bueno, si les dicen que pica poco, pica mucho. No se confíen. Y después nada más, bueno, ellos sí lo que tienen es la otra heladera de kimchi, que nosotros no la tenemos, pero tenemos el tarro grande de kimchi. ¿Él disfruta el picante? O sea, ¿lo disfruta? ¿Estás disfrutando de eso? No, 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 no puedo. Se acostumbró mucho a la comida de mi estilo. Ok. ¿Él considera, después que haya ya comido, porque cuántos años vive en Corea? Y hasta los... Como que de largo hasta los 16, 17. Okay. Y después estuvo por ahí... Sí, en Estados Unidos. Ok, estuvo en Estados Unidos. Y habiendo probado hasta los 16 años comida coreana y ahora probado comida argentina, ¿cuál cree él que es mejor? ¿O cuál le gusta más en sabor? Yo creo que yo... Por lo que considero que Argentina... Which food do you think is better? Comida argentina. Sí, es mejor. ¿Sabes lo que dicen los coreanos? Los coreanos que son de mitad argentinos, mitad coreanos. Okay. Ellos dicen que la comida coreana es mucho mejor cocinada en Argentina. Ah, ¿qué tal? Porque le agregan su toque. Claro. Qué bien, qué bien. Y dime una cosa, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? What did you travel to USA? Because I wasn't studying in... studying well in the high school, my dad sent me there. Claro. Vos fuiste a intercambio, you were for the language, like... Ah, exchange. Sí, that was the primero, and then... Claro, fue intercambio para el tema del intercambio de lenguaje y después para estudiar en la universidad. Qué genial. Mira, algo extraño de utensilios que utilicen aquí, algún plato, alguna cosa. Y no usan cuchillo. No usan cuchillo, no hay cuchillo. O sea, cuchillos para cortar lo que sería la carne y el pescado, sí, pero para comer. No existe. No. Ya está todo picado, pues se sirve picadito. Yo tengo un cuchillo. Que me lo traje en la maleta. Más o menos. Yo necesito un cuchillo. Y ella cocina mucho con palillos, así que nosotros tenemos bastantes tenedores, pero en la casa, si no preguntas por tenedor, no te lo dan. No es algo común, ni siquiera cocinan con el tenedor. Wow. Ellos mezclan todo con palillos. ¿Y ya te acostumbraste a no utilizar el cuchillo? ¿O si tienes todo eso? No, yo no uso palillos, la verdad yo soy un queso en eso. Okay, horrible. Okay. Él sí. Sí, él sí, pero yo voy con mi tenedor en la cartera. Ok. Yo voy con la mayonesa, el tenedor en la cartera y el sobre de azúcar, porque no hay azúcar en la cafetería. Tampoco. No, no hay sobres de azúcar. Acá preguntas por azúcar o stevia o edulcorante y ellos no conocen lo que es. Eso te iba a preguntar, porque he visto que endulzan mucho como con miel, ¿no? Es un líquido. Con... No, con... es como un dulce... No es miel. No es miel. No es miel. Yo no diría que es tan sana como la miel. Pero azúcar no es. No, no, no. Muy pocas cafeterías he encontrado con sobrecitos de azúcar. Y es más, he ido cuando... cuando vine a viaje anterior, he ido a decir, ¿tienen azúcar? Y te miran como, pero... Okay. You ask for the caramel latte. Claro, imagínate, ya tiene caramelo, pero para mí... ¿Y en el súper venden azúcar? En el súper sí, pero algo muy común que dicen acá es que el azúcar no endulza como el azúcar que conocemos en Latinoamérica. Con razón, son tan delgados, comen muy sano, saludable. Ellos dicen que el picante, viste, el picante que te hace transpirar y esas cosas, pero también tiene su comida no saludable. Comen mucha carne de cerdo sin sacarle la grasa. Acá no le sacan la grasa, que es algo que yo común... Sí, uno trata de limpiar, sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Limpiar la carne, ¿verdad? Ellos tienen algo conocido como el de inner fat, que tal vez son delgados porque ya su contextura física es delgada, así. Pero tienen la grasa como interna entre los órganos. Ah, o sea, la esconden. La esconden, no es que no la esconden. Está bien, mira, pero veo que el fregaplato es bastante amplio, bastante cómodo para lavar. Casas. Ah, ok.
Porque tiene muchas cosas, pero viste que ellos comen con muchos platos. Ok. Y algo muy común que no se ve en otras casas es la arrocera, que nosotros no tenemos acá. Ok. Pero sí, eso es algo que tienen todas. Esto es muy importante. Sí, es. Y de ahí no sale. Claro, acá. Ok. Está la arrocera. Y cocinas ahí mismo, o sea, no la sacas afuera, sino que la, no, acá, la dejas ahí. Sí, porque este es un modular para esas cosas, los venden mucho. Y acá está nuestro intento de horno, que no es horno. Ah, miren. Qué espectacular. Que para las pizzas no sirve, ya no, sabemos. No, no sirve para las pizzas ni para torta. Ok. Y mira, o sea que muchas comidas coreanas que se preparan en casa llevan arroz. Exactamente, lo ponen y lo dejan. Incluso hay gente que se va, o sea, que pone el arroz, se va a trabajar y vuelve a la noche y ya tiene el arroz hecho. Y el método para hacer el arroz que me causa curiosidad, sí, ¿es para comer al momento o hacen arroz como para comer varios días y lo guardan? Yo creo que depende de la persona. Nosotros por lo general, él creo que le gusta, lo hace todos los días, debe ser que le gusta. Más, claro, fresquito. Más fresquito. ¿Y ahí queda sueltecito o es como lo comen aquí en pelotadito? Es súper apelmazo. Okay. No, pero me gusta, lo he probado y está rico. Mira, pero ¿sabes qué? En la calle como tal, no he visto que vendan muchos platos con arroz, o no lo he notado. Puede ser, es verdad, ahora que me decís es verdad, pero el arroz en un restaurante te lo meten de acompañamiento, o sea, claro, con todo. Claro, cuando es un, eso sí, cuando es un restaurante tradicional, sí que te dan como esa, ese frasquito con arroz ya, claro, hecho. Claro, exactamente. ¿Verdad? Pero en comida callejera, en puestos, como que no lo incluyen mucho en nada. Mira, y esto es para el agua filtrada. Sí, sí, acá usan mucho los filtros de agua que nos recomendaron. Incluso me recomendó el médico para mi gastritis. ¿Te dio gastritis? Sí, me dio gastritis acá y incluso el médico dijo que como acá el agua es mucho más pesada en contenido de minerales y eso que en Argentina. Ok. Sí, no, nos recomendó este porque, viste, como que el cambio cultural es muy, claro, choqueante. No solo yo, ¿eh? No sabes la cantidad de latinos que me escribieron diciendo yo estuve un año de hospital en hospital, cosas así. Wow, ¿en serio? Wow. Nadie me avisó eso cuando venís de vacaciones, no es lo mismo, claro, comer por unos días que ya que tu cuerpo no vuelva a su comida original. ¿Y esto para qué es? Esa es la tostadora. Ok. Y esta es mi pava para el mate. Ah, no podía faltar. No. ¿Y ya él toma mate? Sí, sí, toma. ¿Pero lo disfruta ya? O sea, ¿es su día a día? Sí, debe ser. No es tan matero porque, bueno, nació en nuestra cultura, pero a ver, sí, me das un mate. Igual yo soy un realista, uno solo toma. Mira, ¿y qué otros espacios tenemos aquí en la casa? Tenemos aquí los espacios de tu perra. De tu perrita. Sí. Y esta es ya el comedor sala. Sí, el comedor sala. En una casa con más grande con ellos, tienen separado, tienen el living y, okay, después el comedor. Ay, pero es hermoso. Uh-huh. Miren el techo, qué hermoso. ¿Ustedes están alquilados acá o es, sí, casa propia? No, es alquilada. Es alquilada. Sí. Ok, ya vamos a hablar después de los precios. Sí, 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 me pregunto. Y miren allí su espacio. ¡Ah! ¡Ah! Mire, ¿y cómo se te dan los animales? How are you with the pets? Oh, super bien, ¿no? Sí, ¿ya? Sí. ¿No? Les gusta, les gusta. Sí. ¿Y que él dice no? Porque yo ya la tenía de antes de conocerlo a él. Ah, ok, entonces, claro. Entonces fue como un choque, claro. Choque. Pero claro. Yo sigo con el perro. Yo me llevo a la perra a la cama. No sé, falta sí, que sí, igual nosotros, padre. Igual nosotros. Y acá en Corea, igual en Corea, no sé si vieron muchos perros chiquitos. Sí, la vimos. Y los trata como hijos. Sí, bueno, sí, y van en las carriolas. Cuando yo llegué, los primeros días que estuvimos haciendo videos, yo dije, aquí la gente no tiene perro. Porque cuando llegamos no habíamos visto ni un perro. Pero después vino el día sábado, el fin de semana, y todos, y ¿sabes? Todo el mundo. Todo con sus perritos, o sea, se ve que sí, se pasean en el todo fin el mundo semana, con sus perritos. Sí, como sí, bebé, sí, 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 no. Coche. Mira, y por aquí estoy viendo algo conocido. Su linda placa de YouTube. Ah, sí. Ah, qué lindo. ¿Cuándo alcanzaron los 100.000 seguidores? Rapidísimo, rapidísimo. Sí. Empezamos en enero, ponele, y a llamar. En marzo nos mandaron, sí, la placa. ¿De este año? Sí, de este año. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Toda una proeza. ¿Sí? ¡Wow! Sí. Ah, bueno. A veces decimos, che, qué lindo, que es, pero no. No, está muy bien. En 3 meses llegar a 100.000 seguidores. Sí, está sí, muy sí, bien. Mira, me gusta esta ventana. Ah, sí, me encanta esta ventana. Parece como de una casa tradicional, pero al mismo tiempo moderna, como moderna. Creo que tiene esa onda. Igual este departamento es un departamento viejo. ¿En serio? Pero sí, no parece. No parece, pero un moderno se nota. Mira, ¿qué es lo más difícil de vivir con un asiático? Ay, la verdad que ya está tan argentinizado que me olvidé, pero al principio la comida. La comida. Sí, creo que los primeros meses la comida.
Y en cuanto al carácter, ellos no se expresan. Eso te iba a decir. Tú claro, yo me enojo y él me... Empieza a irse. Explotas. Claro. Tú eres de las mías. Tranquilo, no sabes si está bravo, si está feliz, si está... no sabes. No dicen si piensan mal, bien, o sea, al principio nos costaba el tema de la comunicación de pareja, porque acá la gente es muy individualista. Claro. Incluso las parejas tienen como ese sentido de yo no te cuento nada porque yo soy yo y vos sos vos. Y claro, en Latinoamérica uno es más de compartir, che, claro, te pasa algo, contame, sí, decime, abrite. Sí, 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 sí. Pero sí, no, acá costó. Igual mira, ahora está bien. ¿Sabes qué me ha sorprendido? Por ejemplo, que ellos no hablan para nada. O sea, no te hablan para nada, ni siquiera para pedir permiso en el autobús. No. O sea, si tú estás atravesado, si ella va a salir del autobús y yo estoy aquí y yo necesito pararme para que ella salga, no me dicen nada, o sea, tengo que adivinarlo. Se ponen como inquietos de como que voy a salir, sí, quítate, pero no te lo dicen. Exactamente, medio que hasta te atropellan. Exacto. Sí, exacto. La gente lo toma a veces como una falta de educación, pero acá es común. Claro. Acá es común. Como que ya sabes, se paró el autobús, ya yo me estoy moviendo, yo me pero, voy. Pero realmente no lo tomamos nosotros realmente como mala educación, sino más bien nos da pena porque decimos, ay, no me quité a tiempo, sí, tal vez le voy a hacer perder la parada. O sea, somos nosotros los que nos quedamos nerviosos. Pero yo he dicho algo así como en broma, ¿no? De que así los estén golpeando, ellos no van a decir nada. No van a decir nada. Y sí, no se comunican mucho. Claro. Incluso entre coreanos, ¿viste? Como que claro, no se hablan. Vos, no sé si viste en el subte todos callado, creo sí, que la única que habla cuando vos lloras es igual nosotros, como estamos además grabando video y queremos como contar la experiencia, los únicos que hablamos somos nosotros. Mira, y me he dado cuenta que hay personas que están hablando por teléfono, pero sí, porque los veo, no porque los escucho. Sí. Es claro, increíble. Sí. Hablan muy bajito. Hasta para sonarse la nariz. Ahorita vimos una muchachista y que... Es que no es mi tía, no mi tía. No sé, doing this is not like... it's not common in Korea. I never saw someone say like when you have a cold and mosquito. Ah, no. No sé cómo decirlo en inglés, se me olvida. Sí, maybe the viejo, the people would like just like. Claro. No importa, pero younger people, I don't see. No, them no, no es nada fashion común. Claro. O sea, bueno, que si te refieres en claro, quédate en casa. Mira, y al contrario, ¿qué es lo más difícil de vivir con what una argentina? What is the most difficult thing to live with an Argentinian woman? Too many things! Tantas cosas! Only one thing. What? You are too, like, friggy. How do you say that? Claro, sí. ¿Cómo es? Como muy candelita, como muy sí, prendida. Sí, pero... Tanto yo creo que en el buen aspecto y en el malo, cuando me enojo claro, y cuando estoy muy feliz, como que a veces me tienen que decir un cambio porque estás como así. ¿Esto qué es? Un aire acondicionado. Ah, es un aire acondicionado. Es muy cómodo, sí. Pero está muy bien. Sí, nunca había visto uno así. No, yo tampoco hasta que vine acá. Acá son re comunes. Incluso esto ya se considera viejo porque ahora los nuevos departamentos todos tienen el del techo. Integrado. Lo ponen integrado en el integrado techo. ¿Y sí, funciona como calefacción? ¿Ese no is a heater? No. ¿That aircon is a heater? No, I don't think so. No, porque las casas acá tienen calefacción en el suelo, todas viejas, okay, nuevas, chiquitas. O sea, grandes. En este momento, claro, ahorita ahora, estamos en ahora verano. Está parado. Ahorita estamos en verano, pero en invierno. Tenemos el calefactor ahí, calentito todo. Todo el suelo. ¿Qué tan fríos son los inviernos en Corea? Muy fríos, acá nieva. Sí. Uh-huh. Entonces, yo todavía no lo vivía en invierno, porque siempre que estuve en primavera, okay, de otoño. Okay. El calor me sorprendió. Muy caliente, muy húmedo, mucha lluvia de... Igual acá llueve torrencialmente que se cae el mundo y yo... Yo no salgo a la calle en Argentina porque me da miedo. Y acá la gente vive igual. Claro, hacen su vida igual. No sé si viste las últimas inundaciones. Sí, las vi. Y en Japón vi que estaba lloviendo sí, muchísimo. Sí, y la gente... Ah, pero siempre se inunda. ¿Cómo siempre se inunda? Yo no sé. Pero no es por una mala gestión del no, alcantarillado, porque... sino simplemente porque es que llueve demasiado. Demasiado, llueve demasiado. Y están wow, caminan ellos por la calle. Claro, claro. Bueno. Mira, y con el tema de la calefacción, ¿es por qué? ¿Por gas? No, creo que es agua caliente. Porque ah, tenemos... es agua caliente sí, que pasa por el piso. Sí, exactamente. Okay. Okay, okay, son los tubos de agua caliente. ¿Y qué tal el tema de los servicios? ¿Muy costosos? No, la verdad que no. Es depende también de la ciudad. Estamos acá en una ciudad claro, un poco más vieja. Claro. Y es un poco más barato también. Okay. Si es unas casas más caras, lo que entendí es que cuanto más nueva la casa, un poco más caro el servicio del impuesto. Claro. Una media de lo que pagas en servicios, y luz, mira, agua y ese tipo de cosas. Luz pagamos, like, the electricity, how much we pay the last month? 40? $40. El agua, $20. Ok. Y el impuesto de lo que es, y eso que el aire acondicionado estuvo prendido todo julio. Ok. No nos apagó. Ah,
Con eso, $40. Ah, mira, no está, está nada. Está súper económico. En Portugal se puede pagar por un aire así como cercano a los $200. Mira, mira. Y el sueldo, o sea, ni si se acerca. Si lo prendes todo el día, dependiendo también de si es un edificio nuevo, viejo, no sé qué. Porque, por ejemplo, en nuestro apartamento usamos uno que es de estos tipos portátiles y los prendemos todas las noches para dormir. Solo para dormir. Y pagamos en luz como unos 50 y pico de euros, 60 claro. euros más mira, o menos. Mira, es bastante. Pero sí que conozco gente que vive en áreas más nuevas y te llegan a la factura en 100 y pico fácil. Claro, yo creo, todavía yo no viví en un área súper nueva, pero me han dicho que este es un lugar más barato. Y, por ejemplo, el impuesto, viste que son como los impuestos de la vivienda, también pagamos $40. Y es muy común que, por ejemplo, los coreanos quieran ahorrar en alquiler y se vayan a zonas más económicas, o por el contrario, les gusta vivir como en un buen sitio si tienen la posibilidad y se van a los mejores sitios. Yo creo que sí. Creo que tienen esta idea de como tener una casa de alquiler, viste, para que les ingrese mensualmente. Es muy común, lo habéis visto mucho en gente más joven que yo en Argentina, para comprarte un departamento para poner al alquiler, y me sorprende la gente joven ya pensando en ahorrar para tener eso. Eso te iba a preguntar, ¿los coreanos ahorran o viven el día a día? Ahorran toda la vida, desde que nacen. Tienen una cuenta, o sea, creo que las familias de una clase social media para arriba, no sé, la clase baja, que ahora tienen una cuenta bancaria donde tienen su plata para comprarse el departamento. Que obviamente no alcanza, no tienen que pedir un préstamo porque acá es muy caro comprar, pero igualmente los ayuda porque ahorran mucho. Claro. Llegan a ahorrar $20,000, $30,000 en el momento en que ya se van a vivir solos. ¡Wow! Está muy bien. Sí, todos los meses los padres desde que nacen Te ponen plata ahí, aunque tengan que laburar. Es como una costumbre ya, ¿no? Es una costumbre. Ah, mira, no sabía eso. Sí, wow. Yo creo que es muy buena, la verdad. Claro que sí, y que no tenemos en Latinoamérica, la verdad. No tenemos para nada, pero la verdad que yo, hablando con los padres de él, que ellos tienen esa costumbre, ellos, la familia era pobre, era una familia pobre, y yo le pregunté al padre que incluso cuando no llegaban a comer o cosas así, ellos tenían mensualmente, ponían la plata para sus hijos. Wow. Y dime una cosa, en cuanto a el precio de un inmueble, así si tú lo quisieras comprar aquí en esta zona que estás muy lejos de Seúl. ¿Cuántos minutos para que la gente tenga una idea? Una hora y media, más o menos. Una hora y media, acá estamos a una hora y media de todo. A una hora y media de todo, una hora y media de la capital de Seúl. ¿Cuánto costaría un apartamento así aquí? Y la verdad no sé, how much do you think if we want to buy this apartment? Claro, esto vendría a ser como $100,000. Unos $100,000. Exacto. Un apartamento así. Sí. ¿Y el mismo apartamento de este estilo en Seúl ya como tal? No, $400,000, $500,000. Tal vez estoy quedando corta. Yo quise averiguar una vez, dije, no puede estar tan caro comprar un departamento en esta ciudad, un departamento nuevo. Y él me mostró y me dijo $400,000. ¿En esta ciudad? En esta ciudad. ¿Nuevo? Nuevo. ¡Wow! ¿Y de cuántas habitaciones es este? Y este tiene 3. Igualmente allá tenemos como un... ¿3? Bueno, sigamos recorriendo. 1, 2, 3, más el baño. Ah, porque eso es una habitación también. Eso, sí. Nosotros usamos de vestidor, pero es una habitación. Ah, ok. Ahí tenemos que sería como para guardar cositas. Acá está nuestra habitación. ¿Y esto qué es? Este es el baño. A ver, ¿este es el baño de toda la casa? Sí, ¿o el de visitas? De toda la casa. Sí, okay. Un baño estilo coreano. ¿Y por qué es estilo coreano? A ver, ¿por qué es estilo coreano? Porque no tiene la cortina de la ducha, la tuve que... Ah, no tenía cortina en la ducha. No, ¿sabes que está medio atravesado ahí? Ellos no usan esa cortina. No usan la cortina, no. Pero no, ¿cómo? O sea, yo no entiendo eso, porque en el hotel donde nos estamos quedando, tampoco... Bueno, tiene una cortinita, pero todo está... O sea, el lavamanos está al lado de la ducha, o sea, enfrente de la ducha. O sea, te lavas y cae todo el agua en el lavamanos. Todo. Pero es un desastre de limpieza, ¿no? Exacto. Ay, por eso acá usan ahora el baño está húmedo porque nosotros no bañamos. Claro. Y como hay mucha humedad todavía acá, tarda en secarse. Sí. Entonces usan las chinelas de baño. Si vos vas a una casa coreana, seguramente entres esto porque yo lo seco, porque si no, mami, me agarra un mechón claro, en la cabeza. Claro. Pero si entras a una casa común coreana, está todo mojado. Y no pasa nada, es normal, la gente sabe que todo y ya. Yo ando como, está todo mal. O sea que la cortinita la pusiste tú. Sí, la puse yo. Ah, miren. Hincha que sos, ¿no? Ah, miren, aquí está el baño. Y pues la cortina de estas portátiles, casi que tú pones ahí el tubito y se va manteniendo a presión. Bueno, en el hotel como que saben que los que van ahí pues son turistas y ya está también la cortina. Exactamente, exactamente. O sea que si se te olvida en una casa coreana cerrar la puerta y alguien te abre y te estás bañando, te ve completito. Algunos tienen mamparas
me ha pasado de ver, pero tiene mamparas hasta la mitad, o sea, se sigue mojando, o sea, claro. Una mamparita así tan chiquitita no me va a cubrir. Claro, de claro. Forma. Y dime una cosa, hablando de baños, sí. He escuchado hablar acerca de unos baños públicos aquí en Corea. Uh-huh. ¿Has visitado alguno? Sí, es muy común los baños sí. públicos en Corea. En realidad los restaurantes y eso no tienen baño en el establecimiento, sino que lo tienen afuera, comparten el baño del edificio. Ok, ok. Entonces es bastante. Y después sí, los parques, en estos parques no, porque esta es una ciudad vieja y se está renovando, pero la que vivíamos previamente, el parque, la plaza vendría uh-huh. a ser, tenía su baño. Ok. Mira, ¿esa puerta a dónde nos conduce? ¿Esa otra al frente? Esa es como de, para guardar cositas, ¿verdad? O sea, ahí el guardatraste. Sí, el guardatraste. El okay. guardatraste. Y aquella es la del vestier. Sí, el vamos vestier. A ver vestier antes de ver la habitación principal. Bueno. A ver, vestier. ¡Wow! Está excelente. Bellísimo. ¿Y ya estaba así cuando alquilaron el no, departamento? No, no. Esto fue un regalo de bodas de, de mi suegra. Porque bueno, yo no, ¿viste? Uno viene de Argentina, yo digo, ¿para qué quiero un vestidor? ¿Viste? Bueno, dame un placar, un closet, claro. un poquito común. Pero no, ellos, ¿viste? Como que es muy común acá que la gente junte plata y te regale los electrodomésticos. Okay. Porque casas, es muy común. Okay. Está súper genial. Además que lo puedes usar como una habitación extra en caso de emergencia, pones una cama sí, y ya está. Sí, sí, sí. Incluso mi mamá que viene en unos meses, ya le vas a armar su cosita aquí. De todo ese mueble de allí, ¿cuál es tu parte y cuál es la de él? Casi todo tuyo, ¿no? Dilo. Esto es mío, esto es mío. Esto es compartido, pero es mitad y mitad, y esto es de él. Ok, este ladito es de él. Todo esto es tuyo y prácticamente todo aquel tuyo. Yo tengo una curiosidad muy curiosa. Ver el closet de él, la ropa que él tiene. A ver si es solo blanca y negra. No, ya. No. Llegaste tarde ya. Llegué tarde. ¿Le cambiaste todo el closet? Sí, incluso ya eso es de él. Eso ok, pero fíjense que abunda el negro. Abunda el negro. Abunda el negro. ¿Me bueno. puede explicar el por qué les encanta vestirse de negro? ¿Hay una explicación lógica para eso? White people dress like black and white and those like colors. Que se look cool. Only for that. Él dice porque para que se vean cool. Ok. Pero yo lo siento como un tema de no destacar. Okay. ¿Viste? Es como que tienen que estar todos en la misma línea, en mi parecer, ¿viste? Como extranjera viviendo. Claro, claro, lo que tú percibes. Es lo que yo. Mira, o sea, yo me traje negro y blanco para, yo dije, bueno, para que ay, y yo más llamativo. Yo ya te voy a colorida. Mira, pero dime algo, me da curiosidad, ¿está mal destacar aquí? O sea, llamar la atención. No, porque vos sos extranjera. Okay. Pero sí me han contado amigos coreanos que son diferentes. O sea, ellos se llaman diferentes por vestir con colores llamativos o por usar musculosas. Y han tenido problemas en torno a sus amistades. ¿En serio? O sea, ¿solamente por la vestimenta? Por la vestimenta, por el peso. Che, wow. Estás muy gordo. Es muy común que tu suegra te diga cosas como, che, tenés que bajar de peso. Wow. Che, ¿no estás muy destapada? Nos hemos dado cuenta que de verdad visten sí. muy bien. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. sí. Tienen mucho estilo. Tienen mucho estilo, obviamente. Mucho estilo. Pero siempre dentro del parámetro coreano, ¿viste? Sí, es convencional. Pasteles, sí. Exactamente. Pero bueno, esto ya no es. Este tipo de remera ya no es común. Esto no. Eso ya influenciado por ti. Sí, sí, sí. Llegamos tarde. Ok, llegamos tarde. Pero su closet era solo blanco y negro. Sí, sí, sí. Es más, todavía tiene cosas. Típicas coreanas, muy como blanquito. Y yo la ropa que tengo coreana es blanca, negro, pastel. No sale de eso porque obviamente. Claro, no quieres también sobresalir demasiado. No. ¿Y si es lo que se consigue también? Porque sí, es lo único que se consigue. Exacto, sí. Porque yo veo que usan esas faldas y esos pantalones anchos, pero tal vez quieres flores, pero no lo vas a encontrar. No, flores no. Puedes llegar a encontrar algún amarillo y eso, pero tenés que... Bebé, claro, ya es para... Si te ven vestida así, ya saben que o sos... youtuber, ya saben que va a venir ahí, claro. Sos street dancer, viste que ellos se visten como tienen sí, esta onda sí. destacable, wow. Y es como que saben que venís claro. por ese lado. Pero dime algo, ellos, porque por lo que te estás dando cuenta, uh-huh. muchas personas latinas gustan de coreanos, sí. ¿Pasa igual al contrario? Yo creo que tiene que ser un coreano muy abierto. Okay. Él tenía la particularidad que vivía en Estados Unidos, claro. en Florida, y conocía argentinos ya, conocía de Costa Rica, de todos lados. Entonces, él es muy particular. Pero, si tengo que decir la verdad, no son muy abiertos claro. al tema a casarse con extranjeros. Más que nada en Latinoamérica, tal vez europeos sí, Rusia, viste...
esos países más cercanos. Ucrania, veo muchas parejas así. Pero Latinoamérica es como que todavía le tienen ese pudor. Pero bueno, es algo cultural, o sea, sí, recién claro. Se están abriendo, recién se están globalizando. Claro, claro. Corea del Sur, entonces bueno. ¿Vemos dónde ocurre la otra magia en la habitación? Sí, 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 por favor. A ver, la habitación. ¡Guau! Wow, de cama. Se ve súper cómoda. Sí. Es enorme. Fue un requerimiento de él. ¡Qué bueno! ¿Algo que destaque en las habitaciones coreanas? ¿Algo en particular o es común? No. ¿Como cualquier otra? En realidad tal vez esta no es muy común porque ellos, no todos tienen este tipo de cama. Muchos usan directamente el colchón, ese colchón que tienen ellos, que se compran. Que los pueden vender, lo pueden comprar en cualquier lado, es un colchoncito finito y ahí duermen. No todos tienen esta cama. Eso de que dormían en el piso ya no se acostumbra. Nosotros en el otro departamento dormíamos en el piso. ¿Ah, sí? Sí. Pero es muy común. Es común. Hay gente coreana que joven que todavía duerme en el piso. ¿Ah, sí? Sí, y no les gusta la cama. A mí me gusta dormir en el piso, no es algo, pero a él no. Y el que, eso te iba a preguntar, ¿qué prefiere el coreano, en el piso o en la cama? En la cama. En la cama, mira, veo que tienes aire acondicionado también acá. Sí, porque, viste, esto fue, como nosotros somos un matrimonio recién casado, Samsung y esas marcas te dan como un combo de cosas a precio y bueno, venía el aire acondicionado. Ah, mira, qué cool. ¿Por ser recién casado? Sí, tienen eso. ¿En serio? Sí. O sea, tú le dices, mira, me acabo de casar y Samsung te dice, ok, tengo este paquete que es para ti. Sí. Tengo, wow, exactamente. Oh, ¡qué genial! Y allá las dos lavadoras, que la verdad que están buenísimas. ¡Ah, mira! La secadora. ¡Ah, mira! Está muy bien utilizado todo el espacio. Me encanta. Sí. Tú, por lo que me dices, vas a estar aquí acostada, que no veo tele. Eso iba a decir. No. Pero él va a estar allí. Este es el cuarto de mis sueños. Odio la televisión en el cuarto. ¿Cómo son los cuartos coreanos? ¿Con tele o sin tele? No, en realidad ellos tienen tele en el comedor, no en los cuartos. No vi en los cuartos hasta ahora. Pero somos muy particulares porque nosotros no tenemos tele en toda la casa. Eso te iba a preguntar, que yo digo, pero ya vas que vengo de la sala y yo no veo televisión tampoco en la sala. Entonces, ¿ven o no ven televisión? Televisión no, pero sí tenemos proyector. Ah, somos de proyector. Tienes un proyector. A ver. O sea que cuando quieren ver alguna serie, alguna película, instalan el proyector y que lo pones ahí en el patio de la cama. Exactamente, y ahí. Y proyectas acá. O en el comedor también. Ah, qué cool. Uh-huh. Eso está muy bien. Sí, no somos de mirarte. La gente lo considera raro, pero bueno, no. Es verdad. Me gusta. Dime una cosa. Entonces, ¿vamos a comer? Vamos a comer, sí. Vamos a comer. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién es el experto de la cocina? Él. Yo. ¿Sí? ¿Tú eres el experto? Vamos entonces. Yo comía coreana, no cocino. Ok. Miren, sí, porque algo que me daba curiosidad era, pues, comer en una casa común coreana y comida coreana. Entonces, que te la prepare además un coreano, pues, miren, un extra plus, pero requete plus. Miren, ahí ya se está preparando para cocinar las técnicas culinarias coreanas. Miren, eso es arroz, ¿no? Es un pre-made. Ok. Ya está medio cocinado. Claro, es arroz frito. Okay. Lo va a hacer como arroz frito. Que por lo general se puede cocinar sin usar el pre-made, pero acá es muy común que la gente cocine. Ya se compró el ramen hecho, ¿vieron los ramen? Okay. ¿Probaron ramen ya? Sí. Empaquetaditos. Sí. Empaquetaditos. Sí. Mira, y ese sartén, súper indispensable, ¿no? Sí. ¿Todo lo cocinan en este tipo de sartenes? Sí. ¿Sí? Tipo que son estos como honditos, ¿sabes? Como un wok. Un wok. No sé cómo se llama acá. Sí, wok. Ah, claro. Ok. Mira. ¿Y qué es mejor, el arroz frito coreano o el arroz frito chino? Para mí el coreano. Sí, el coreano. Sí, el coreano. En Venezuela hay mucha influencia china. No, casi no el coreano. Muchísimo, nunca, muchísima nunca influencia china. Nunca nada coreano. Entonces para nosotros es nuevo. Ojo, nuestro arroz chino en Venezuela sabe mejor que el arroz chino en otro lado, porque los chinos se han venezolanizado. Claro. ¿Sabes lo que estábamos hablando? Claro, lo mismo que los coreanos en Argentina. Ah, mira, y viene como ya condimentado con ciertas cosas. Ven ahí. Y pues, qué fácil está eso. Mira, pero veo que tiene hasta camarones y todo. Ah, miren, viene con camarón y todo ya listo. Ah, mira, está súper cool. Que miren, él lo puso ahí en el wok, prendió y dijo, ya está listo. Vengan a comer. ¿Qué es el siguiente paso? Poner las entradas. Claro. Mira, ¿tenemos un poquito de seaweed? ¿Ya lo probaron? No. ¿Eso qué es? Algas.
No, algas, no lo hemos probado, creo. Cocinadas con un poquito de aceite y sal. Ok. Como cocinadas. Ok, ok. Mira, ¿y ya has argentinizado a tus suegros? ¿Les has dado algo de probar argentino? Sí, les he dado de probar, pero dicen... Son muy coreanos. Es como que para ellos viene lo coreano y después lo demás. Claro. Probaron dulce de leche y me dijeron es caramelo. Eso para un argentino... ¡Oh! Te dio en el corazón. ¿En Venezuela tiene dulce de leche sí. con otro? Sí. Oh, le decimos arequipe. Arequipe, claro. Arequipe. Sabes que muchos seguidores me dicen los distintos nombres. Sí. Mira, pero esto ya viene casi que listo, ¿no? Sí, esto viene listo, lo ponemos en... Ya viene con la bolsita, con el platito y todo. Ok, mira, y él está agregando ahí más camarones, más cositas. Sí. Mira, ¿y tú lo conociste ya después que hizo su servicio militar? Exactamente, lo conocí cuando estaba haciendo... Empezamos a hablar cuando estaba haciendo el servicio militar. Ah, empezaron a hablar y él estaba en el servicio militar sí, en ese momento. No podíamos hablar siempre porque todavía en ese momento... Ahora sí pueden usar más el celular. Ok. Pero en ese momento solo los fines de semana, donde se queda. He escuchado que les causa mucho estrés pensar en eso y en el proceso que va a llevar, ¿no? ¿Por qué? Es muy difícil. Yo siento que lo que me cuenta él es que es como bastante complicado. Es una experiencia muy difícil por el tema de las cosas que le hacen hacer. Se tiene que levantar temprano, no tiene comunicación con el exterior. Es como muy disciplinario, es como muy rígido. Sí, pero bueno, a la vez me dice, aprendí un montón de cosas. Aprendí a manejar un tanque. Claro. O sea, pues cualquier cosas básicas que necesitas en tu día a día, pues hoy en día, claro. Él me dice, para la guerra zombie estamos preparados. Es más, vamos a los el otro día fuimos a unos jueguitos de realidad virtual de disparar. Y ahí, tac, 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 tac. Estaba con los anteojos, viste, con el arma. Yo decía, ya estaba como parado. Yo decía, estaba parado como para la guerra. ¿Y tiene alguna experiencia que no se le olvida de sus 2 años en eso? Sí, con fantasmas, diría yo. ¿En serio? Sí, sí. With the ghost in the army. ¿En serio? ¿Cómo así? Sí, no entiendo. Y ellos hacen guardias nocturnas. Y están en el medio de la montaña en una habitación secreta, que no, ni siquiera yo la puedo saber. Claro. Entonces, wow. Lo que me dice es que durante las guardias ha tenido experiencias sobrenaturales, como cortinas que se cierran, chapazos. Y yo le dije, ¿qué haces? Yo salgo corriendo. ¿Y él estaba solo o estaba con estaba otros solo, compañeros? Solo. Guardia, claro. Encontrar bolas de pelos entre las camas, que allá todos están guapados. ¿Quién va a tener una bola de pelo grande? ¿En serio? Sí. ¡Qué locura! Sí, yo digo, yo me voy, que me manden a la cárcel, pero wow. No me quedo ahí ni un segundo. Y ellos, si no van al ejército, van a la cárcel. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo? No sé, how long do you go to the jail if you don't go to the army? Because you don't want to go. Well, I don't remember, pero I think it's more than at least like 2 years. Claro, lo mismo. And then you go to jail, you go to army. Ah, vas a la cárcel y después te mandan a la cárcel. Ah. No es que puedes escoger. No. O sea, es que no es que te vas a salvar, no, no, es que vas a pasar la peor aún. Es más, el que se va del país y no vuelve para hacer el ejército, el servicio, pierde la nacionalidad coreana. Wow. Si vuelves, o te vas al ejército o te vas a la cárcel. Hay muchos coreanos que viven en Estados Unidos que no vuelven por eso mismo. O pueden volver por 3 meses, una onda así. Y eso caduca después de tu edad de servicio, que termina a los 32, o tienen que pasar como, no sé si 10 o 15 años. Wow. Caduca. Gente que no tolera eso. Es que debe ser muy duro. Es que es muy duro. Sí. Do you think there is a like harsh experience or...? Sí, some people commit like suicide. Claro, sí. A lot of incidents happen. O sea, hay personas que atendan con su vida, contra su vida por ese hecho, ¿no? Por el estrés y el trauma. Y por ejemplo, una persona que tiene un trabajo y está en su mejor momento y después se ve interrumpido por eso, o sea, sin importar, tienes que hacerlo. ¿Y son ellos los que te llaman o tú tienes que volver? No, te han llamado. O sea, a partir de los 20 años ya comienzan como a reclutarlos. Y después todos los años... tienen que ir todos los años otra vez por un periodo corto igual. Ok. Sí, como volver a hacerlo, como practicar todo lo que aprendí. Claro. ¿Y el uniforme? ¿Se lo queda? ¿Se lo lleva? Sí, lo tiene en la casa de la madre. Ah. The senior mom has the uniform, right? Sí. Por si lo necesitan en algún momento, lo vuelve a utilizar. ¿Lo tendrá aquí? Además, para sus prácticas anuales, tiene que ir con el uniforme. Wow. No es necesario que se corte el pelo ni nada de eso, pero... Con razón, te iba a decir eso porque vi algunos chicos con cabello. Y su boina del lado. Ellos están haciendo de práctica. Okay. Como para que no se les olvide todo lo que aprendieron durante los 2 años que duraron. Miren, si este hombre cocinó con fantasmas al lado, sin fantasmas de cocinar, maravilloso. Miren, yo tengo curiosidad a ver cómo se ve eso. Acá abrió el padrino. Ah, mira. Es muy rico. Son como
como las alguitas que utilizan para el sushi. Exacto, exacto, es esa. Ok. Mira, yo estoy viéndolo a él cocinar eso. Para mí brillan mis ojos porque desde hace días tengo diciendo, me hace falta como un arrocito con cositas, sin picar. They, Korea lab developed the technology to make the oil out of the trash. Sí, de gas al cambio. Sí, wow. ¿No? Claro, ellos están viendo la tecnología para procesar la comida uh-huh. y hacer aceite. Y hacer, sí, para wow. los autos. Wow. Para hacer de la comida, del desperdicio de comida, aceite para los autos. Exactamente. Porque estábamos viendo una bolsa allí con restos de comida y ella me dice que tiene que colocarlo en un lugar en específico porque si no los multan. Uh-huh. O sea, el tema del reciclaje aquí es muy importante. Terrible. En Argentina él quería reciclar y yo le decía, pero todo va a la misma bolsa. Claro. Y acá lavan todo, ¿sí? Porque para reciclar tiene que estar limpio. Claro. Y... Ah, o sea, inclusive lo que vas a reciclar debe estar limpio antes de botarlo. Sí. Para tirar cosas grandes, a veces tenés que parar porque estás como, claro. estás como, digamos, ensuciando el medio ambiente, entonces claro. te cobran un poquito. Wow. ¿Cómo que, por ejemplo, o sea, qué te refieres, un electrodoméstico o...? Tenés que pagar, exactamente. Exacto. Miren, ya aquí estamos poniendo la mesa, miren el arrocito, súper rápido de cocinar además, miren las alguitas, esto no sé ni qué es, ¿esto qué es? Nabo fermentado. Nabo fermentado. Lo probé aquí dentro, pero me pregunté, ¿qué será eso? Ah, no, nabo fermentado. Y Angie se va a comer un... ¿Cómo es que se llama esto? No me acuerdo. Kimbap. Para que tengan una idea, es como la versión coreana del sushi. Pero con puros vegetalitos. Con puros vegetales, exacto. Pero puede tener jamón, puede tener huevo. Este creo que tiene huevo, pero está, miren, enorme. Este no lo habíamos visto de este tamaño. Ya la Argentina sacó la mayonesa. Ya la Argentina sacó la mayonesa. El momento de comer, Angie le dieron un tenedor. Yo sí dije, me voy a atrever a comer con los palillos. Y siempre, ustedes han visto que a lo largo de esta serie, pues el uso de la cucharilla también es muy común, pero no el uso de cuchillo. No hay, pero ella tiene su cuchillito guardadito por allá. Sí. Por allí. Tomatito cherry. Sí, acá es muy común que lo pongan así. ¿Y esto es el? Kimchi. El kimchi. Ok, aquí está el kimchi, miren esto. Ya listo, preparado. Este sí no lo tuvimos ni qué hacer. ¿Cómo le dicen aquí a los palillos? Chopsi. Vinito. ¿Le gusta tomar vino en la comida? Sí. Pero eso es argentino. Sí. Porque eso no debe ser coreano. No, no acostumbran aquí a tomar vino, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se considera como que es un poco más caro el vino. Entonces, okay. Como algo un poco más fancy, elegante. Okay. Alguna gente sí toma, pero en vinerías especializadas. No es que te van a dar vino en todos lados. ¿Y esto qué es? Soju. Ese soju, es el soju. Ese soju tropical tiene un sabor un poco más amigable, no es tan fuerte. No es el verde. No es el verde. Exacto, okay. El verde es el... Este es el licor tradicional. Coreano. Sí. Coreano, pero que todo el mundo toma. Y es como un shot que se lanza a la gente. ¿De un solo golpe o de a poco? De a poco. Dependiendo de tus preferencias. Mucha gente lo toma un solo golpe, a mí me gusta más como tomarlo. Poquito a poco. Y se bebe así en ese envase, en ese... Exactamente. En ese... A ver, yo tengo curiosidad de probarlo porque no lo he probado hasta el momento. Mucho. Y nos lo han dicho mucho. A ver. Huele bueno. Huele bueno. Es como gasificado este. ¿Siempre es como gasificado? No, no, no. Este es gasificado. Este es gasificado. Vamos a ver. Buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Parece que tiene alcohol, ¿no? Está muy bueno. Con este me rasco. Y se da me embriago y no me doy cuenta. Me lo tomaría bastante. Está muy bueno. Buen provecho, no sé cómo se dice buen provecho en coreano, que acostumbran a decir. Es bueno. Chamoke sumida. Ah, chamoke sumida. Chamoke sumida. ¿Cómo? Chamoke sumida. Él lo dijo mejor. Él lo escuchó. Buen provecho. Eso es buen provecho. Buen provecho. A ver si puedo. Es que estos no son redonditos. Te lo advirtieron. Sí, pero yo creo que es más fácil cuando lo agarré un poquito. ¿Cuánto le das al arroz? De Yu. Miren, 10 de 10. 10. Gracias. 10 de 10. Miren, él está comiendo la alguita. Uh-huh. Así nada más. La agarra. Debe tener muy buenas vitaminas, ¿verdad? Y... Sí. Tiene mucho sabor. Lo que más le tengo miedo es a probar esto. Porque no sé qué sabor va a tener. Yo no estoy muy. No va a picar. Este palillo. Nabo fermentado. Nabo fermentado. Está bueno.
Es crunchy y tiene buen sabor. Está muy bueno. Bueno, muchachos, ya nosotros comimos. Estuvo delicioso todo. Yo me comí todo mi arrocito. Todo el mundo comió todo. Casi se comen por ahí todos los tomates, pero se salvaron. Se salvaron. Estuvo deliciosa. Gracias por la comida. Gracias por la invitación a su casa. Nos encantó conocerlos, conocer un poquito más de la vida de ustedes y en general de los coreanos también. Aunque él no habló mucho, pero... Es que no habla mucho español, pero pudimos tener una traductora. Una última pregunta. Sí. ¿Cuánto pagan por un departamento así aquí? Y $300, $350. Ok. También hay un poco más, dependiendo de la... Si estás más cerca del centro, $500. Ok. Mensuales. Okay. Con un depósito inicial de entre $10,000 y $20,000 igual, ¿eh? De $10,000 a $20,000. Sí, igual ese depósito inicial... vos lo pones y después te lo devuelven. Claro. Y... muchas casas solo trabajan con depósito. Por ejemplo, vos haces un depósito de $50,000 uh-huh. anual y cuando termina el contrato te devuelven los $50,000. Y esa persona se queda con los intereses. Es como un win-win. Claro. Gana-gana en ambas partes. Claro. Inclusive había escuchado que eso podía elevarse hasta $200,000 dependiendo de lo que sea. Obviamente. Hay depósitos de $400,000. Eso sí que me sorprendió. O sea, porque no es que estás comprando el lugar. O sea, es un alquiler. Uh-huh. O sea, estás dando un depósito. ¿Sazo? Por el alquiler. Es una locura. Sí, pero es la primera vez que lo escucho. La gente lo hace. La gente lo hace mucho al inicio de sus matrimonios. Porque acá no se casan si no tienen lugar donde ir a vivir. Claro. Como que es algo muy importante. Wow. Y juntan ese dinero juntos y lo hacen hasta que encuentran una casa. Porque acá el gobierno tiene facilidades para los nuevos matrimonios. Entonces, hasta que les sale la casa, alquilan un departamento, después piden la devolución de la casa y lo ponen. Invierten. Ok. Chicos, inviten aquí a la gente a seguirlos en sus redes sociales. ¿Cómo los pueden conseguir? Bueno, como saben, nosotros somos Juliju Couple. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, digo Facebook, con el mismo nombre. Y bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por venir. La verdad que nos encantó conocer gente de Venezuela. Fue maravilloso. Nunca había tenido un contacto tan cercano y estoy súper contenta. Siempre hay una primera vez y nosotros no habíamos tenido antes contacto con un argentino y con un coreano, muchísimo menos. Bueno. Pronto a lo mejor vamos a Argentina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren que hagamos una serie de videos en Argentina? Dejen en los comentarios. En la descripción de este video van a tener las redes sociales de los chicos, la de Angie también, sus Instagram, sus canales de YouTube. Así que por ahí los van a poder conseguir. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También recuerden que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera-bajo. Ahí me van a conseguir en los lugares en el momento en que me encuentro en ellos, antes que salgan estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, desde casa de una pareja argentina-coreana, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere.